Bueno, Cope, ¿cuál es la moto más exótica que llegue acá a participar? Pues la moto más exótica en este momento es el YZ, véalo. Cuando cae la tarde, en el municipio de Aguachica Cesar, un grupo de jóvenes se dan cita todos los domingos vía Aguachica Gamarra, más exactamente en el Romboy. Muchos los llaman locos, están aburridos de la vida, no tienen nada que hacer, sin oficios, pero para ellos es un deporte. Dice que de tanto trabajo durante la semana, esto los desestresa, es adrenalina pura que corre por su sangre, es algo que le encanta. Así que estos jóvenes le encanta el zumbido de estas motos, el rugir de las botapolvo, la adrenalina, sentir el aire en sus caras. Estos jóvenes son Piques Stun Aguachica. Conozcan un poco más de ellos. Bueno, mis pepes, hoy nos encontramos con un gran personaje como Ever Cope, apasionado a las motocicletas, a la adrenalina. Mi amigo, bienvenido a la cámara de Pepe Ojeda. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me la acaba de ir? ¿Todo Bien, bien? bien. Mi amigo, cuénteme cuántos años tiene y de dónde eres. Yo tengo 29 años y soy de Cimitarra, Santander. ¿Cuánto tiene estar viviendo acá en Aguachica? Ya llevo 10 años. Me mudé acá y empezamos a trabajar con la familia en un negocio ahí familiar y ahí desde ese entonces ya estamos acá en Aguachica. ¿Hace cuánto viene practicando este deporte? Este deporte yo ya llevo más o menos como 6 años y ahí dándole duro, como 6 años, 7 años dándole duro al Stun y a todo lo que es de acá de las motos. ¿Por qué te gusta este deporte? Mejor dicho, lo que hace sentir es tremendo, bro. Cuando va uno en la moto dándole guaya, eso se siente la adrenalina como es, o sea, como nos gusta. Ahí se da cuenta usted, mejor dicho, de poco de locos. ¿Cada cuánto veo que se reúnen acá? En el Romboy vía Huachica Gamarra, ¿cada cuánto se reúnen acá y qué hacen? Pues los días general que se cogen aquí es el domingo, que es el día que todo el mundo tiene libre y viene a practicar, a entrenar, a desestresarse del estrés de la semana, pues. Y pues ese sitio lo cogemos porque pues, es el espacio más adecuado para nosotros los motociclistas acá en Aguachica. ¿A qué hora llegan acá y hasta qué hora practican? Nosotros aquí llegamos los domingos tipo 4 de la tarde y se practica hasta las 6, 6 y media. Los domingos, entre semana viene uno que otro, pero también entre semana se reúne gentecito. Bueno, Cope, ¿antes a qué te dedicabas? Pues antes de meterme lleno a lo que es las motos, yo vendía en una venta de carne, carnecita, trabajaba con mi familia, con mis papás, pero pues ya me decidí meterme lleno a ese cuento de las motos, en el cuento del internet, y ahí vamos a darle duro. ¿Y ahora en qué te dedicas? ¿Solamente esto o trabajas algún otro trabajo aparte de las motos? No, por el momento pues me dedico a esto y me dedico a administrar la página de Piques Una Guachica, que es pues el emprendimiento y lo que tenemos en mente ahorita para pa adelante. ¿Y ha organizado eventos sobre esto? Claro, aquí hemos hecho varios eventos, aquí hemos hecho entrenamientos premiados, hemos hecho cuarto de milla, hemos hecho de todo. Aquí Piques Una Guachica, para los que ya nos han visto, sabe que mantenemos activos. ¿Has ido a participar a otras ciudades? Claro, nosotros hemos ido a Bucaramanga, hemos ido a Ocaña. Hemos acompañado a los muchachos que participan, hemos, mejor dicho, siempre aquí activos y con el apoyo para todos. ¿Dónde te gustaría ir a participar? ¡Ja! El sueño de todos nosotros los piquetes, irnos para Medellín, llegar allá a montar con los más grandes, a conocer a Piolo, a conocer a todos esos locos, que esos son la inspiración de todos nosotros acá. Bueno, Cope, para todos mis seguidores, ¿cuál es la moto más exótica La más que...? exótica que hay aquí es ese YZ, vea. ¡Calles! Bueno, mi Pepe, vamos a llamarlo Ajá, y para mostrarle a todos mis seguidores. Para que vean, los Pepes vean esa moto. Eso es lo más bonito que hay aquí en Aguachica, lo más exótico, vea. ¿Qué más, amigo? ¿Me regala su nombre? Qué gusto, mi nombre es Carlos Calles. Cuéntenos un poco, bueno, ¿de dónde eres tú? Yo soy de acá, Aguachica Cesar. Toda mi vida, pues, me la he pasado acá, trabajo acá, todo, pues, acá en Aguachica. ¿Hace cuánto vienes practicando este deporte? Bueno, yo este deporte lo vengo practicando hace como 7 años, sino que me retiré hace como
como 4 añitos y llevo como 2 meses volviendo como a entrenar. Bueno, Cope me dice que esta es la moto más exótica, ¿por qué? Pues esto es lo que se dice, pues el sueño de cualquier piquete, o sea, cualquier muchacho que le gusta picar una moto, porque pues es lo que más potencia se le ve, tiene pues la mejor suspensión, más suave, la potencia es más racer, no, todo. ¿Qué moto es? ¿Qué moto y cilindraje? Bueno, esto es una YZ 125 2023. No, eso es lo mejor. Para mí, personalmente, es lo mejor. ¿Sí me entiendes? Y no, pues, deseándole a todos, el que la quiera tener, que no, que los sueños se hacen, es, ¿sí me entiendes? Para cumplirlos. Que hay que luchar hasta cumplirlos. Bueno, un mensaje ahí para todos los aficionados a este deporte. No, pues, ya saben, a todos los que le aficionan a todo este deporte de Stun. Esto no es de ahorita. Yo empecé también con una DT. ¿Sí me entiendes? Hace 4 años. Ahorita volví con un YZ. Yo sé que todos ustedes pueden. Entonces, háganle. Háganle que, mejor dicho, cuando se dicen de hablar de sueños, los sueños se hicieron fue para cumplirlos. ¿Sí me entienden? No para ver que los demás los cumplan, sino para cumplirlos. Todos tenemos derecho a cumplir nuestros propios sueños. Entonces, no, hágale, Pepe, muchas gracias. Gracias a ti. Cope, ¿cuánto pertenecen al grupo? Pues aquí son demasiados. Todos los que usted ve aquí hacen parte de Pique, es una guachica. Mejor dicho, la recta es solamente Pique, es una guachica. Aquí todo es el apoyo y la hermandad, que eso es lo que se ve en las calles y acá con el gremio de motos. Bueno, de pronto, para los que no sepan, ¿qué es Pique y Stun? Piques, pues Pique es lo que uno le llama literalmente al guayeteo, a correr, a, mejor dicho, adrenalina a toda. Y Stun, pues, hacer piruetas en la motocicleta, ya esa es la agilidad del piloto y a mejorar cada vez haciendo piruetas encima de su motocicleta. Bueno, mi amigo, ¿cómo aparecen en sus redes sociales para que lo sigan? Pues yo manejo Piques Stun Aguachica, que es la plataforma grande aquí de las motos. Tengo mi plataforma personal, Cope, y pues mi perfil personal, Ever Cope. Bueno, en Facebook, ¿no? También tengo Instagram y eso, y YouTube, pero pues casi no jode uno con eso. Bueno, Cope, la invitación para todos esos amantes de la adrenalina, para que puedan venir a participar también. Bueno, ya saben, la invitación aquí para activos con la mejor energía aquí en la recta, ya saben, para que vengan siempre los domingos, cuando se publique, para que vengan y participen, que aquí el espacio es la chimba para montar. Y todos esos parceros que les gusta la adrenalina, aquí es el mejor sitio para que vengan y disfruten. No monten por ahí en las calles ni nada, no, evitemos accidentes, vengan para acá, para la recta. Ya saben, y siempre con casquito. Ya saben, sigan la página para que estén pendientes qué día hacen los eventos. Así que si te gustó el video, dale me gusta, deja tu comentario. ¿Qué opinas de este deporte? Gracias por el apoyo. Y lo más importante, dale compartir para que más personas lo sigan. Dios lo bendiga, mi Pepe. Gracias, Pepe. El Pepe.